acepto un caso de una persona necesitada, en lo que pienso es en la impotencia y en la angustia que puede presentar esa pobre gente cuando se enfrentan a una persona con mucho poder y se aprovechan de ellas, o sencillamente cuando se enfrentan a situaciones que no pueden manejarlo. Eso suena muy bonito, pero trabajar sin cobrar, ¿no le parece muy idealista? Hago lo que me gusta, doctora. Y créame que mi trabajo me da muchas más satisfacciones que las que me puede dar el dinero. La satisfacción por el deber cumplido, la alegría de ayudar a la gente que lo necesita. Y por supuesto la gratitud y el cariño de todas estas personas. Uh-huh. ¿Y la bronca de sus colegas abogados a los que les está dañando el trabajo? Por lo general, la gente que atiendo son personas de muy bajos recursos, que no tienen cómo pagarle a alguien para que los represente. Perdón, le hago una pregunta, pero ¿usted de qué vive? ¿Alguna vez cobra por los casos que lleva? ¿O? Claro que sí, pero son más esporádicos, aunque muy bien pagos. Ahora, retomando su pregunta, sí, generalmente vivo del canje. O como ya le dije, folclóricamente, del muy precolombino y tradicional trueque. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, el arriendo de la oficina lo pagamos con una asesoría. A la señora que me ayuda con los asuntos del hogar, le estoy llevando una sucesión. Y soy el representante legal de un supermercado que me queda cerca de la casa. Claro, un supermercado pequeño, no es la gran cosa. Ay, usted definitivamente nació en la época que no era. Porque no se parece en nada al perfil de abogados que la gente generalmente maneja. Que es el que nos ha dado tanta mala fama. Nos tiene perjudicado. Pero sí, sí le confieso que normalmente me siento como un hombre del medioevo. Más exactamente como un caballero andante. Al cual solo le hace falta una hermosa dama para ofrecerle los éxitos obtenidos en el campo de batalla. Hay una cosa que me preocupa y es eso que usted dijo que el abogado promedio lo perjudicaba, porque no quiero ni imaginarme lo que pensará de mí, ya que tengo la mala costumbre de cobrarle a mis clientes. Pues yo a usted la admiro como mujer y como profesional. Pero yo no hago obras de caridad con mi trabajo, Alejandro. Yo ofrezco un servicio de calidad y cobro bien por él. Y no hay nadie que pueda hacerme un señalamiento ético sobre el ejercicio de mi profesión. No se trata de la ética, doctora, sino del enfoque. Mi motivación nunca se ha basado en el dinero, por ejemplo. No, la mía tampoco es el dinero por el dinero, pero no le puedo negar que me gusta ganar y me gusta ganar bien. No solo porque me produce satisfacción, sino porque me permite vivir sin depender de nadie. Sí. Ese es uno de sus más grandes atractivos, que es una mujer independiente. Y esa seguridad que usted proyecta le crea a uno la curiosidad de saber qué hay debajo de esa necesidad de aparentar siempre ser una mujer fuerte y controlada. No me psicoanalice, por favor. Está bien. ¿Quién es? Simón Sáenz. No, por favor, no conteste. Mi espía. Aló. Sí, cuénteme. ¿Seguro? Gracias por el dato. Sí. Hablamos. Confirmado, doctora. El saco de plomo ya se fue de la fiesta, así que nos podemos ir para allá. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted? Claro, Julie. Siga. ¿Me perdona? ¿Perdonarla por qué? Ay, porque yo me he portado muy mal con usted. Tiene toda la razón de estar brava conmigo. No, Julie, yo no estoy brava. Lo que pasó es que algo que deseaba muchísimo no salió y bueno, me desquité con la primera persona que se me acercó, que fue usted. Sí, pero yo la tengo muy abandonada. Desde que supe que soy una San Miguel, y lo único que pienso es en mí, en mí, en mí. Y en todo lo que no me han dado. Mamá, usted es mi vida. Usted es la persona que siempre me apoya. Eso es lo que hacemos las mamás, hija. Sí, pero los hijos debemos de ser más agradecidos. Yo he sido muy egoísta. Venga, cuénteme, ¿por qué le fue mal? Pues, mi amor, yo quería que me dieran la franquicia de un instituto de idiomas aquí en Colombia. Y la gente con la que me reuní hoy me dio la noticia que estoy por fuera de la lista de las posibles adjudicatarias. Ay, lo siento mucho. Clarita. ¿Esa señora me está mirando a mí?
¿Cuál, señora? La de la revista. No, no me parece, doctora, porque, no sé, me dio la impresión. Debe ser que la reconoció. Como usted salió en la televisión y hay tantas fotos suyas en los periódicos. Pero como incómodo eso, ¿no? ¿Señora? Sí. ¿Puede seguir, por favor? Gracias, Clarita. Deséame suerte. Mucha suerte. Ya nos vemos. Señorita, yo también tengo otra citica. Una pregunta. ¿Esa no era Mercedes San Miguel? ¿La vida de José Luis San Miguel? No. ¿En serio? Se parece mucho. Mire. A mi amiga siempre la confunden con esa señora, pero no, no es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuénteme, ¿cuáles son sus expectativas? Pues, ¿qué le digo yo, doctor? Mejorar físicamente. ¿Y qué le gustaría mejorar? Pues, de verdad, no sé. Y, bueno, ¿quiere quitarse o quiere ponerse? Pues es que, doctor, yo no sé cuánto me haga falta quitarme y cuánto me convenga ponerme. ¿Usted qué cree que necesito? Bueno, esa es una pregunta que yo no le puedo responder. Usted es la que tiene que decidir cómo se va a sentir mejor. Hagamos un ejercicio. Piense por qué se decidió venir a consultarme. Bueno, eso sí lo tengo muy claro, doctor. Resulta que... Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo que yo estoy sola y ahora estoy comenzando una relación que puede funcionar, pero me aterra llegar a la intimidad por miedo a no parecerle atractiva a él, ¿sí me entiende? Por eso, pues... Me dio un ataque de celos, se me fueron las luces, lo admito. Pero eso no vuelve a pasar, te lo juro. ¿Qué quieres que te diga, Julio? Que me perdones. Tampoco me la pongas tan difícil, pues. Ay, por Dios, no es de ponértela difícil. Lo que pasa es que esto ya se te volvió costumbre. Gritarme por cualquier cosa, tratarme mal y después venir a pedirme perdón como si nada. Soy humano, cometo errores. Pues, al menos tengo la nobleza de reconocerlos, ¿no? No entiendes, ¿no? Esto se nos convirtió en un círculo vicioso y me hace hacer cosas que a mí no me gustan. ¿Qué cosas? Como, por ejemplo, ocultarte información. Hey, ¿y de qué me estás hablando? Que Martín estuvo con nosotros en el viaje a la finca. Es la del medio. Gracias. Tenga, doctora. Gracias. Ahora sí, a disfrutar de las fiestas sin malos elementos rondándonos. Ay, pobre Simón. Tampoco habla así de... Sí, pobre, pobre Simón. ¡Volvió el doctor Valencia! ¡Bienvenida, doctora! ¡Puro recibimiento de héroe! Sí, es lo que le digo. El pago que recibo de esta gente es mucho mejor que el dinero. ¿Se toma uno, doctor? No, gracias. Gracias, Antenor, pero es que estoy manejando. ¿Y la doctora? No, yo también paso, muchas gracias. Ya me tomé todos los que me va a tomar el resto del año ya en la finca. Pero a mí no me aceptará una bailadita. ¿Yo? Sí, doctora, ¿usted? Claro, pero por favor, venga, yo les estoy. No. Venga, no. Sí, venga. Es hora de demostrar que aparte de que es una buena abogada, es buena bailarina. Con cuidadito, ¿sí? Me dijiste que ese imbécil estuvo allá. Si yo te pregunté quiénes habían ido, Vicky. Ay, porque no quería que me hicieras una escena de celos como lo acabas de hacer hace un momento. Ay, qué irónico, sobre todo viniendo de tu parte. ¿Quién es la que pregona que no es con mentiras que vamos a salir adelante? Bueno, Julio, perdón, yo sé que cometí un error.
Pero tú también me ocultaste lo de Catalina. Y estar ocultándonos cosas, eso habla muy mal de nuestra relación. Mira, lo de Catalina fue un asunto de fuerza mayor. Yo no tenía con quién dejar a Andrea, por Dios. Bueno, lo que haya sido, Julio. No es por echarte las cosas en cara o por decirte que tú eres el malo. Pero por favor, eso es lo que me aterra a mí, tener secretos. Eso es lo que hizo mi familia todo este tiempo y mira lo que ha pasado. No es por echarle vainas a tu familia. Pero lo de nosotros no se compara a la sarta de mentiras que no solo les han dicho a ustedes, sino al país entero, Tito y José Luis Miguel. Mira, en síntesis, la confianza es la base para una convivencia sana. Entonces, si tú y yo queremos llegar a algún lado, tenemos que poder decirnos las cosas sin temor a nada. Mira, es que yo no veo qué temor puede sentir contarme que el tal Martín ha coincidido contigo en algunos lugares, mi amor. Pero es que no sé si te has dado cuenta que mis encuentros con Martín han sido circunstanciales. Yo no los he creado, no me he puesto a buscarlo ni nada, amor. Yo sé, perdóname, eso no vuelve a pasar. Bien. Eso no vuelve a pasar, te lo juro, en un futuro no va a haber reclamos como este. Es que sería muy absurdo de mi parte pensar que entre tú y ese personaje puede llegar a pasar algo. ¿Cierto? Absurdo, totalmente absurdo. Bien. Lo hace muy bien, doctora. Gracias, José, gracias. Doctora San Miguel, me imaginé todo menos que usted fuera tan buena bailando nuestros ritmos autóctonos. Sobre todo sabiendo que pasó un buen tiempo fuera del país. Bueno, para que vea, todo se me puede olvidar menos bailar. Y de mi abuela para abajo, todas las San Miguel somos excelentes bailarinas. Así parece. Claro, no me consta, pero así parece. ¿Lo duda? Porque si lo duda, con mucho gusto le demuestro que... ¿Qué tal es usted para bailar eso que estamos oyendo? Me defiendo. Conmigo no tiene necesidad de defenderse. Bailemos. Bailemos. ¿Qué pasó, Melciades? Le cuento que el doctorcito volvió, pero no volvió solo. ¿Claudia está con él? La verdad sí, pero en este momento no sabría decirle cuál es cuál. ¿Usted de qué está hablando? Pues el doctor, con la excusa de sacar a la doctora, le está pegando una parcollada que ni para qué le cuento. Mucho cuidado con lo que dice. Doctor, no se ponga así. Usted sabe que le estoy contando como para que se dé una idea de lo que está pasando acá. Pero bueno, dígame entonces, ¿qué hacer? Tenemos que darle una lección a ese infeliz. ¿Y al doctor ya se le ocurrió algo? Porque si no, yo le tengo una idea que podíamos estar aplicándosela a este tipito. Haga lo que sea, siempre y cuando me garantice que le vamos a borrar la sonrisita de la cara a Valencia. Mejor dicho, Milciades, quiero que el final de la fiesta sea lo más amargo posible para ese imbécil. No se preocupe, doctor, que de eso me encargo yo. Por favor, encárguese de ese informe. Bueno, muchas gracias. ¿Lista? Sí, doctor. Bueno, la felicito. Su condición física es bastante buena. Gracias. Creo que solo vamos a necesitar hacer unos pequeños retoques. Bueno, yo quiero advertirle, doctor, de antemano, que a mí esas prótesis tan grandes, yo... Mejor dicho, no tienen mucho que ver con mi personalidad. Bueno, y si me lo permite... No creo que los necesite. Yo creo que con una mastopexia es suficiente. ¿Perdón, una qué? Una mastopexia. Eso es un nombre complicadísimo para una cirugía muy sencilla, que consiste en levantar los senos para darles más firmeza y para que se vean más juveniles. Ah, ¿y con los gorditos qué hacemos? Bueno, usted es muy esbelta. Entonces solamente necesitaríamos definir un poco el contorno corporal. Y no necesitamos cirugía, solamente un tratamiento no invasivo. ¿Y eso duele? Comparado con otros procedimientos, no mucho. Además, es menos riesgoso. Pero acuérdese, si quiere marrones,
tiene que aguantar tirones. Claro que sí, doctor. Bueno, y no sé, ¿cómo qué otra cosita se le ocurre que me podría hacer? Bueno, ¿podríamos trabajar algo aquí en el cuello? ¿Y qué más? ¿Cómo te fue en el cumpleaños de tu abuela? Bien, muy bien. ¿Tú qué hiciste? No, nada especial. ¿Y el profe está? No, no está. ¿Por qué? No, curiosidad. Ya. Pero no se demora. Ya. ¿Qué, necesitas hablar con él? ¿Alguna cosa? No, no, para nada. Necesito hablar contigo. Pero me parece más rico pues que salgamos, vamos a tomarnos algo, no sé, para estar más tranquilas. ¿Y eso por qué no estás tranquila aquí? ¿Qué te preocupa? Ahora viene el profe con los niños, bulla, ruido, ya sabes. Ya. Claro, sí, me imagino. Te debe preocupar que de pronto alguien cometa una imprudencia y yo termine enterándome que estuviste aquí el fin de semana. Gracias, Lorenzo. A la orden. Lorenzo, ¿usted por qué vino tan callado todo el camino? ¿Yo? ¿Sí ve? Exactamente eso fue lo que hizo todo el tiempo, responderme con monosílabos. No me di cuenta. Usted está muy pensativo últimamente y me da la impresión de que tiene algo que decirme. ¿Estoy en lo cierto? No, señora. Porque si es así, es mejor que aproveche y me lo diga de una buena vez. Como quiera. Allá usted. ¿Vamos a volver a salir? Pero más tarde. Me voy a quedar un rato en la casa revisando unos papeles y después tengo que ir a una comida. Así que no se me vaya a ir. No se preocupe, aquí estaré esperándola. ¿Sabe una cosa, Lorenzo? A mí me hubiera gustado que en todo este tiempo que usted ha trabajado conmigo, al menos una vez, me hubiera tenido la confianza que yo deposité en usted. Clarita, ¿entonces qué? ¿Se decidió? Sí, me voy a mandar a hacer de todo la liposucción. Es más, si me pueden dejar estos abdominales de chocolatina, mejor. ¿No está como exagerada, Clarita? Entre más exagerado, mejor, doctora. Sí, el trabajo no se pierde con la segunda bandeja paisa que uno se empaque. ¿Qué tal? Ay, no, mentira, doctora. Ahora sí me voy a cuidar con la comida. Sí, señora, hay que cerrar la boca porque si no, eso es como tirar la plata a una caneca de basura. Bueno, ¿y usted qué decidió hacerse? Pues yo como que me voy a tomar mi tiempo para pensarlo, Clarita. El médico me estuvo explicando, me dice que me puede levantar de aquí, de allá, unos retoquitos, incluso que me puede hacer un contorno corporal. Ah, yo estoy pensando en hacerme algo en la cara, no sé. Cara no, Clarita. ¿Qué tal que uno quede mal? ¿Se imagina uno como en la caricatura de uno mismo? Ay, no, doctora. Está toda estirada. Porque bueno, por lo menos con el cuerpo, si uno se descacha, le echa más ropita encima o apaga la luz. Tal cual. Pero en la cara. Ay, no, qué horror. A mí eso sí me da mucho miedo, Clarita. Señorita María Claudia, siga, por favor. Ay, 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 pobrecita. ¿Nos vamos? Pero, ¿será que me puedo acercar a la casa? Ah, pero voy para la oficina, ¿le sirve? ¿A la oficina a esta hora? Pues sí, imagínese que le prometí a Teresa que hoy mismo hablaba con Juan Bernardo. Y yo preferí que fuera en la oficina para evitar, usted sabe, tentaciones. ¿Vamos?
Perdón, Vicky, pero por favor no vayas a pensar nada malo. Mira, la única razón por la cual yo no te conté fue porque el mismo profesor Caicedo me dijo, me suplicó que por nada del mundo te contara que yo había estado acá. Me extraña, Cata. Tú llevas mucho más tiempo conociéndome a mí que a Julio. Se supone que la lealtad es de este lado. Sí, y tienes toda la razón, pero te lo juro que yo no le vi importancia. Por favor, la próxima vez me cuentas todo, ¿me oíste? Por favor. Bueno, absolutamente todo. Te lo juro que esto no va a volver a pasar. No. Vicky, yo a ti te quiero muchísimo. Tú eres mi mejor amiga. Yo no quiero que vayamos a pelear por esta bobada. Bueno, está bien, fresca, no pasa nada. Bueno, ¿qué querías contarme? Ay, bueno, es un temita muy delicado y tiene que ver con tu papá. ¿Qué? Mira, estoy en medio de una situación que no tengo ni idea cómo manejarla. Como tú eres la que lo conoce, necesito que me aconsejes. Las vueltas que da la vida, ¿no, doctora? Cuando la fui a buscar esta mañana a la oficina, se imaginó que íbamos a estar en estas. ¿En estas es qué? ¿Estamos bailando? Sí, también nos escondimos en Simon Sáenz e incluso nos hicimos pasar como novios. Y le confieso que eso fue lo que más me gustó. Yo sí quería saber usted por qué no sacó de su error a la señora de la tienda. ¿Por qué no le dijo que no éramos novios? Porque no quería romper la burbuja de jabón de un soplo. Quería saber qué se sentía ser su novio, así sea de mentiras. ¿Y qué se siente? Se siente algo muy bonito. Se siente que por fin las estrellas se alinearon y que nada puede salir mejor. Se siente una emoción, se siente algo tan hermoso que no quisiera estar en ninguna otra parte más que mirándola, como lo estoy haciendo en este momento. Y que nada interrumpa este instante tan mágico. ¡Doctor Valencia! ¡Usted es un traidor! ¿Pero qué le pasa, hombre? ¿Está borracho o qué? ¡No, que estoy es berraco! ¡Porque él nos vendió el pueblo! ¡Cálmese, sí, cálmese, por favor, cálmese! ¿Camilo te amenazó? Pues fue en un tono irónico, pero que sonó amenaza, sonó amenaza. Cata, ¿le contaste a mi papá? No, ay, es que por eso necesito que me ayudes, no sé si contarle o no. ¿Pero cómo no le cuentas? Ay, Vicky, simple. Mira, va a ser mi palabra contra la palabra de Camilo. Y además con la relación que ellos dos tienen, pues obviamente la única persona que va a llevarlas de perder soy yo. No, eso no va a pasar. Mi papá antes que nada es un hombre justo. Pero le va a creer a él. No, Cata, yo te creo a ti y yo voy a hablar con él. ¿Sí? ¿De verdad harías eso por mí? Claro que sí. Mi papá se tiene que enterar qué clase de persona es Camilo. Pues sí. Ojalá esto no vaya a ser para más rollos, ni para mí y obviamente para ti tampoco. No, mi papá es súper relajado. Vas a ver que yo hablo con él y no hay problema. Tranquila. Ay, pero yo me conozco a Camilo. Tiene... ¡Hola! ¡Cata! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Cata! Mira que nos inventamos un nuevo juego en el camino. Y traímos marcadores y todo para jugar. Nos inventamos el juego más chévere del mundo. Podemos jugar con las muñecas y todo. ¿En serio? Y traje nuevos marcadores para que me enseñes a dibujar. Claro, vamos a jugar, vamos a dibujar. ¡Que cálmese, ni que nada! Yo lo que quiero es que usted pague por habernos volteado. Usted no sabe lo que está diciendo. Por favor, alguien que nos ayude. Señores, por favor. Mire, hermano. Si tiene algún problema, pues hablemos como gente. Yo no quiero hablar ni que nada. Yo lo que quiero es que usted pague por lo que hizo. ¡Agárrenlo! ¡Suélteme! ¡Agárrenlo! ¡No lo suelten! Vámonos. Ya va, que tengo que aclarar las cosas con este señor. Pero Alejandro, aclarar que ese tipo está borracho. Un momento, ¡él nos vendió! ¡Él nos vendió! Hermano, cálmese, sí, cálmese. Por favor, suéltenlo. Relájese, ya, relájese. Mire, yo estoy de su lado. Seamos amigos, ¿te parece? Y ya está. ¡No! ¡No! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ya no vete! ¡Vamos, quítese! ¡Deme aire! ¡Alejandro, una ambulancia! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por médico, una ambulancia, algo! ¡Por favor, que no! ¡Por favor!
Doctora Mercedes, qué agradable sorpresa. ¿Cómo está, Juan B? En este momento, mejor que hace un minuto. ¿Será que nos podemos ver? Necesito que hablemos. ¿Ahora? ¿Dónde? Pues yo estoy aquí en mi oficina. ¿Usted podrá venir? Sí, pero preferiría que fuera en otro lugar. ¿Qué le parece si le invito a cenar y ahí me cuenta lo que me tiene que decir? No, no, definitivamente tiene que ser aquí. Claro que si prefiere lo podemos dejar para mañana. No, de ninguna manera. Voy para allá inmediatamente. Bueno, entonces acá lo espero. Usted nunca debió haber bajado la guardia con ese salvaje. ¿Sí ve lo que le pasa por confiar en la gente? No es para tanto tampoco, ¿no? ¿Cómo que no es para tanto? Se ha perdido como 10 litros de sangre. Pero no sea exagerada. Si yo hubiera sabido que iba a terminar esto, no hubiera venido acá. ¿Qué final de fiesta tan trágico? Fiesta que no termina en pelea no es fiesta. ¿Qué pasó? No hable. No hable más que se pone peor. Doctora, por favor. Quédese a mi lado, ¿sí? Yo voy a estar con usted todo el tiempo, no se preocupe. Doctora, por favor. Quédese conmigo. Por el resto, ¿no? Alejandro. Alejandro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Haga algo, por favor. Pues ella se subió a la ambulancia y se fue con él. Lo que yo no sé es si el tipo aguante hasta Bogotá, doctor, la verdad. ¿Qué pasó con el hombre que nos hizo la vuelta? Bueno, a ese sí me lo cuidó la policía. ¿Y hay riesgo de que hable? Tranquilo, doctor. Ese sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. A mí lo que me preocupa, Milciades, es que cuando lo están interrogando, de pronto diga algo que nos comprometa. Así lo estén matando, ese no va a decir media palabra, créame. ¿Por cuánto tiempo? No sé, a mí me parece que Parmenio... Parmenio es que se llama, ¿no? Sí, sí. Se nos está volviendo como un problemita más que tenemos que resolver. Pues la ventaja con Parmenio es que él es un tipo profesional y él sabe lo que tiene que hacer. Ah, por muy profesional que sea, creo que vamos a tener que buscar otro más profesional que le cierre la boca. A mí no me gusta dejar esos cabitos sueltos por ahí, Milciades, porque el día de mañana se le convierten a uno en problemillas adicionales con los que no contaba. Entonces, lo mejor es que hagamos todo como lo dijimos. Lo sacamos de la cárcel, le pagamos como convinimos con él y luego, pues, adiós el amigo. ¿Entendió? Ajá. El del resto de la sonrisa, ¿verdad? Sí. El pedacito. Mira, por ejemplo, que es de Jack. Están felices. Vean, no sé cuántas veces les pedí que armáramos ese rompecabezas y no quisieron. Con Cata fue rapidito. ¿Para dónde es que te vas? Voy a la sede política de mi papá, necesito hablar con él. ¿Por qué no le invitas a comer aquí? No, tengo que hablar algo muy delicado. Pues con mayor razón, reúnete con él aquí en el apartamento. No, ya iba de salida, no importa. No hay problema, si quieres yo lo llamo. Además le debo una porque él fue el primero en ayudarme con Rodrigo cuando se enfermó. Y por la comida no te preocupes, que yo mismo cocino. No, mi amor, acá están los niños y mejor voy a otro lado. Si quieres llámalo tú, no hay ningún problema. Además con los niños se la lleva súper bien. Ah, ¿sí? Sí. Perfecto. Vale, yo voy a ir a cocinar entonces. Vale, ok. Porque con la única que no se la llevan bien es conmigo. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Espérame. Hola, mi amor. Es Vicky. Hola, papá. Quería hacerte una invitación. A ver, dime. ¿Quieres venir a comer a mi casa? Es que Julio va a cocinar y quería invitarte. Ay, mi amor, dile que muchas gracias, pero... Pero nada, yo tengo que hablar contigo también.
¿Qué pasó? Tranquilo, no es nada grave, pero quiero un consejo. Bueno, dime a qué hora quieres que vaya. ¿En el término de la distancia es muy pronto? En absoluto, mi amor, ya salgo para allá. Vale. No, no, no. No tienes que decirme nada. ¿Vas a comer con tu hija? El novio va a cocinar y quiere que los acompañe. No tienes que darme ninguna explicación. Créeme que a mí ya me quedó muy claro cuál es el papel que yo juego en tu historia. No tienes por qué ponerte así. No, claro que no. Yo ya debería estar acostumbrado a esto, ¿verdad? Es como la enésima vez que a mí me toca comer solo porque a ti te sale algún plan inesperado. Ay, por favor, Camilo, se trata de Vicky. Sí, claro. Espero que no haya ningún problema en que use tu cocina. Te prometo que yo te la dejo tal y como estaba cuando la encontré. Por favor, ustedes encárguense de salvarle la vida y yo me encargo del papel o de los trámites que haya que hacer, pero por favor, ayúdenlo. Usted no puede pasar, señora, lo siento. Mamá, ¿y no habrá forma que los de la franquicia reconsideren su decisión? Pues, mi amor, se necesitaría una palanca muy fuerte, alguien muy importante, y yo a duras penas conozco gente. ¿Por qué no me contó? Yo le habría contado a mi abuela y ella nos habría ayudado. Pero claro, ¿por qué no me cuenta esas cosas? Julie, quise hacerlo muchas veces, pero usted siempre estaba ocupada o salía corriendo. Ay, mamá, me tenía que obligar a oírla. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, mi amor. Hacernos a la idea de lo que pudo hacer y no fue. Claudia. ¿Aló? Julie, ¿cómo le va con Claudia? Hola. Julie, llamo a darle una mala noticia. Alejandro lo hirieron y hubo que hospitalizarlo de urgencia acá en la clínica central. ¿Cómo así que lo hirieron? ¿En dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Mire, aquí le doy los detalles, pero necesito que venga lo más pronto posible. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y esto? Mercedes. ¡Ah! Champaña. Copas. Mantel. Todo lo que necesitamos para una velada maravillosa esta noche. ¿Y cómo por qué? ¿Qué estamos celebrando o qué? Mercedes, así usted no quiera, vamos a celebrar esta noche nuestra victoria del día de hoy. ¿Pero aquí? Pues yo le dije para hacerlo en otro lado, pero usted insistió en que lo hiciéramos en la oficina. Aquí lo haremos. Usted está loco. Digamos que soy un espíritu festivo que no se amilana ante los reveses del destino. ¿Qué tal? No, no, mire, yo creo que tal vez por lo que le ha tocado ver y vivir conmigo, usted se ha llevado una mala impresión. Yo no suelo tomar en los lugares de trabajo. No importa, para todos siempre hay una primera vez. Me olvidaba de algo importante. ¿Velas? ¿Velas? Sin velas no puede haber una velada. Ay. Mercedes, ¿qué le parece si vamos a su oficina y me ayuda a organizar todo esto? ¿Le ayudo? No, 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 no. Tranquilo. Bueno, sí, sí me puede llevar la botella, gracias. Claro. ¿Lista para celebrar? ¿Nos vamos? Doctora. ¿Sí? Es hora de que vayamos a lo de su cita. ¿Ya? No, no me puedo ir sin estos papeles. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Se le perdió algo? Sí, sí. Creo que dejé unos papeles en la oficina donde tengo unas cifras que le tengo que mostrar al gerente del banco con el que voy a comer. ¿Y entonces? Mire, espéreme durante 5 minutos, ¿sí? Pero primero pasamos por la oficina para recoger esos papeles. Sí, señora. Mientras voy por el carro. Me parece bien. Dios mío.
Claudia. Ay, qué bueno que vinieron. Yo no sabía a quién llamar porque no conozco a ningún familiar de Alejandro. No, no tiene, pero ¿qué pasó? Que el pueblo organizó una fiesta para celebrar el trato que se cerró entre Flores Primavera y la comunidad. Ya cuando íbamos a irnos, un borracho con una navaja hirió a Alejandro. Dios mío. ¿Y cómo está? No sé, no sé. Está en cirugía y el médico no ha salido. Doctora, su copa. Gracias. Ay, qué maravilla. Bueno, ¿me decía? El buffet necesita urgente una inyección de dinero y queríamos saber si usted nos podría ayudar con eso. Con el mayor de los gustos, y más tratándose de ustedes. Bueno, gracias. Entonces, ¿usted dirá en qué condiciones nos harían el préstamo? Eso lo conversamos después. Yo preferiría que lo hiciéramos ahora. Está bien. Pero tengo una primera condición, mi querida doctora, es que usted se relaje y disfrute del brindis que quiero proponerle en este momento. Pero eso no sería como una mezcla indebida de negocios y placer. En ese caso, brindemos por nosotros y por todas las cosas indebidas que están por venir. Salud, doctora. Salud. Lorenzo, por favor, apúrele, que apenas recoja los papeles nos volamos para el restaurante donde tengo la cita. Sí, señora. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No parece. ¿Qué pasó? Ay, nada grave. Bueno, siéntate, te cuento. Bueno, ¿de qué era que me querías hablar? Papá, pues... ¡Carlos! ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Ya el pernil va a estar listo. Nos lo tenemos que comer de inmediato, si no, no tiene gracia. ¿Me ayudas a servir, mi amor? Sí, ya. Ya voy. Vale, gracias. Su mamá debe querer mucho a Alejandro, ¿no? Está muy triste. Sí, lo quiere mucho. Pero ella no está triste por eso, sino porque tenía un negocio que se le dañó. ¿Y eso? Ella estaba aplicando para una franquicia de una escuela de idiomas. ¿Qué franquicia? Easy Learning. Easy Learners de Nueva York. Sí, sí, esa. La escuela matriz es ahí, en Nueva York. No puede ser, yo soy amiga de la presidenta. ¿De verdad? Sí, se llama Brenda O'Malley y estudiamos juntas. ¿Su mamá cómo hizo para contactarse con ellos? Pues ella pasó una solicitud, se la aprobaron, pero después la llamaron a decirle que estaba fuera del grupo. Claudia, si es verdad que usted es amiga de esa señora, ¿será que le puede echar una mano a mi mamá? Claro que sí. Por lo menos llamar. Claro que sí. Este, mi querida doctora, es uno de esos momentos perfectos que nos regala el destino. ¿Le parece? Sería más perfecto si me tutearas. Está bien, como quieras. Así está mucho mejor. Mercedes, ya no somos abogado cliente, sino dos amigos disfrutando de una copa y una... inmejorable compañía. ¿En qué estaba?
Decía que este era un momento perfecto, pero creo que se le olvidó mencionar algo. Por ejemplo, los cerros bogotanos. Por supuesto, sí. Dos buenos amigos que se gustan disfrutando de los cerros bogotanos. ¿Qué más puede faltar? Nada. Juan B. Dime. ¿De verdad crees que no hace falta nada? Juanpe. Dime. Yo creo que a mí sí me hace falta algo muy importante. ¿Cómo que sería? Noches oscuras. Soy náufrago. Tristeza, creyendo que el amor arribaría. Lo loco pasa que espera. Mi estación. Lo estamos haciendo muy rápido. Claro que no. Apague la luz. ¿Para qué? Si así estamos muy bien. Que apague la luz. Espera. Gracias. Espéreme aquí. Un momento, doctora. Es muy tarde y prefiero acompañarla. Por favor, Lorenzo, todavía hay mucha gente en las oficinas. ¿Qué me va a pasar? Me va a salir un fantasma. No es a los muertos, sino a los vivos a los que hay que tenerles miedo. Por eso prefiero acompañarla. ¿Familiares de Alejandro Valencia? Somos nosotras. ¿Cómo está? Bueno, parece que todo salió bien. ¿Pero está estable? Sí, está estable. En un momento lo vamos a trasladar a una habitación. ¿Y está consciente? Sí, está completamente consciente. Me dijo que quería hablar con Claudia. ¿Alguna de ustedes es Claudia? ¿Es usted? Soy yo. El paciente me insistió mucho en que quería hablar con usted.